Hola, hola. Arrancamos hoy el tercer día de esta maratón tiroidea. Le hemos puesto maratón porque es muy larga, así que van a tener para entretenerse. Sí, este es el primer vivo que ves. Ya tuvimos una charla con Karina Spencer el lunes. Ella es nutricionista y estuvimos dando como un pantallazo porque era la primera charla de la maratón tiroidea. Pero nos enfocamos principalmente en lo que es la parte de la propuesta alimenticia, ¿ok? Después ayer estuvimos charlando con la doctora Camila de Colombia y ella explicó un poquito más desde las bases, los orígenes, explicado súper, súper fácil y súper entretenido y con mucho amor, así que si no lo han visto al vivo de ayer, ahí lo pueden ver. Ambos vivos, tanto el de Karina Spencer, nutricionista, como de la doctora Camila, que ella es de Colombia y es médica funcional, ya están disponibles en la cuenta de Instagram y también están disponibles en el canal de YouTube de Combinación Vital, ¿okay? Y hoy vamos a tener una charla muy bonita con Ale Mateluna, ella también es de Chile, es una médica integrativa, así que bueno, ahora pronto le voy a dar el ingreso o si entraste, envíame ahí para que yo te acepte. Estamos teniendo una maratón tiroidea con muchas personas de todo el mundo, no solamente los disertantes, sino las personas que se suman. Así que bueno, me gustaría ahí que si pueden comenten a ver de dónde son. A mí siempre me divierte eso porque bueno, yo soy un gran viajero, me encanta viajar y bueno, y una cosa de las que aprendimos sobre el microbioma intestinal es que es importante la diversidad. Así que bueno, hay muchos tipos de diversidades. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre microbioma, sobre esta patología tan conocida, tan famosa que se hizo en los últimos años, que es el SIBO, y la relación con hipotiroidismo. A ver, te voy a dar ahí la entrada. A ver si ahí entra Ale. Avisen si se escucha bien. Ahí va. Ahí, ¿Cómo hola. vale? Bien, bien. Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy contento. Yo siempre bromeo y que soy un poco extremista y no me alcanzaba con una charla de tiroides. No, había que hacer la maratón tiroidea. Me Pero encanta, toda la semana un intensivo, pero súper bonito. Obviamente que hay un gran aporte, Fede. Muchas gracias, de hecho, por la invitación. bueno, un placer. Y la verdad que el primer vivo que hicimos con Karin, no sabíamos por dónde arrancar porque hay tantas cosas importantes que decir. Así que creo que, bueno, al final estuvo bueno, así podemos profundizar más en cada temita, ¿no? Que bueno, que es muy completo. Sí, Y así que total, y gracias a vos. hombre, muy, muy importante tema, así que mientras más información haya y también hasta para los profesionales y la gente, así también educas mucho con tus charlas. Bueno, gracias, gracias y gracias por ser parte. Estoy muy curioso, como le decía a Karina Spencer en la primera charla, uno de los que más aprende y me gusta soy yo soy el primero acá que está aprendiendo y siempre se sigue aprendiendo. Y bueno, creo que nos pasa a todos los que somos apasionados de algún tema que nos gusta siempre seguir y bueno, y qué mejor esto de no, ¿no es cierto? El microbioma intestinal diverso es más posible de que sea equilibrado, estable, sistema inmune más fuerte, muchos profesionales diversos, cada uno con su especialidad y que eso nos haga también más fuertes a todos y bueno, y dar un servicio mejor a la gente, ¿no? Así que bueno, Claro. no esta competencia, sino esta cooperatividad. Creatividad todo el rato, de todas maneras, y aprender de los colegas y aprender de lo que hacen los otros, de todas formas. Exacto. Bueno, me gustaría que te presentes un poquito porque hay mucha gente que no te conoce porque es el primer vivo que hacemos juntos, de los seguidores míos, obviamente, que te presentes un poquito y bueno, y ahí empezamos a charlar. Perfecto, bueno, hola a todos, veo que hay muchos conectados, así que qué emoción. Muchas gracias, Fede, por esta instancia. Yo soy Alejandra Mateluna, soy médica de la Universidad de Chile. Yo vivo acá en Chile y estudié medicina muy tradicional, en la cual obviamente que se profundizan muchísimos temas, pero siempre había ahí algunas inquietudes que las fui finalmente abordando ya más de grande.
Estuve viviendo un tiempo en Barcelona tratando de hacer una especialidad que era anestesiología, y digo tratando porque no la logré terminar porque efectivamente estas inquietudes seguían ahí y se fueron siendo cada vez más evidentes, y ahí efectivamente un poquito lo que traías tú, ¿no? Como de la importancia de los viajes y salir también, dar tantas miradas diferentes de otras perspectivas. Así que también ahí me fui a viajar a la India, donde conocí la medicina de la Ayurveda, y volví a Chile. Y cuando llegué a Chile, el tema de la microbiota intestinal estaba muy recientemente, esto fue hace 10 años atrás, poniéndose como una principal, como en el tema, sobre todo como en la parte más científica y tradicional, ni siquiera en el mundo tradicional se hablaba mucho. Pero hace 10 años llegué a este centro que se llama MedVida, Medicina Integrativa, que lo dirige un doctor que es bien reconocido acá en Chile, que lleva muchos años trabajando con esta mirada, que es Enrique Bertossi, y efectivamente gracias a él me fui involucrando en esta manera de hacer medicina, y para mí ya llevo casi 10 años en esto, donde efectivamente la microbiota, él ya trabajaba con probióticos, los traía desde Estados Unidos, y fue como empezar a entender toda esta importancia desde la alimentación, que para mí era muy potente, y era lo que finalmente también me traía desde la India. Y entenderla con la importancia y la efectividad, y finalmente como la fisiología que la microbiota corre en este sentido, ¿no? Como que la alimentación es tan importante, pero efectivamente había algo que no se sabía, que era esta cantidad de microorganismos, que es lo que nos permite que estos alimentos sean bien digeridos y a la vez los nutrientes bien aceptados, y que le permite a la célula finalmente funcionar mucho mejor. Entonces, o sea, y de hecho, y funcionar. Sin estos microorganismos, efectivamente, casi no hay vida. Entonces, este cambio de paradigma que ocurre al descubrir la microbiota intestinal es algo que tiene en general a la ciencia absolutamente patas para arriba, y que este órgano, que era este intestino, pasó de ser de algo de puras células que absorbía y habían como sistemas enzimáticos, y obviamente que es súper complejo, a algo absolutamente vivo, mucho más complejo, y donde tenemos esta diversidad de microorganismos, pero brutal, y que gracias a ellos nos permite la vida misma. Así que efectivamente trabajar desde ese enfoque ha sido súper hermoso, súper lindo, porque hoy día no hay ninguna enfermedad, menos de enfermedades crónicas, en que no se involucre la microbiota intestinal. Y ahí el tema de la tiroides, por eso finalmente estamos haciendo este live, también corre muy fuertemente. Entonces, nada, ahí como que estás en la introducción, no sé si me quieres ir haciendo preguntitas tú, ¿cómo lo vas a dirigir? Bueno, primero gracias, gracias ahí por la introducción, porque aparte es la forma de que nos conozcamos. Justamente hoy estaba pensando, fui a dar una caminata antes de tener la charla, eso es lo que más aclara la mente, y me acordaba de una charla que habíamos tenido con la doctora Camila, que es la médica con la que estuvimos hablando ayer, y ella me comentaba que una de las cosas que más sanaba a la gente era el vínculo con su terapeuta. No era, por ejemplo, el médico te dice come esto, hace esto, toma esto y ya está. O el nutricionista, o el psicólogo, o el terapeuta que sea, sino que el vínculo que se genera. Y bueno, y eso me parece bonito porque cuando uno se toma el tiempo de conocer a la persona, ahí realmente puede encontrar bien, bueno, cuáles son las causas de desequilibrio, generar un vínculo y así poder sanar a la persona. Así que bueno, gracias por esa introducción también para que yo te pueda conocer y también podamos ir construyendo poco a poco este vínculo. Yo Perfecto. hace ya 2 o 3 años que te tengo en el radar, yo vi algunas charlas de Enrique Bertossi que me parece un médico excepcional, sabe muchísimo, muchísimo, con mucha humildad siempre transmite, con mucho humor, siempre me hace reír mucho. Así que, bueno, qué lindo que trabajen ahí en equipo y bueno, y gracias ahí por esa introducción. Si te parece, podríamos charlar un poquito uno de los temas principales que me habías contado que te interesaba charlar, que era la relación que había entre el SIBO, este microbioma ya desequilibrado, y hipotiroidismo. Mira, bueno, como para introducir, claro que el SIBO es una disbiosis, es un desequilibrio de la microbiota intestinal, una de las, o sea, es del desequilibrio de la microbiota más frecuente en general, y tiene esta sigla que es el SIBO, que es en inglés, que es el sobrecrecimiento de bacteria en intestino delgado, ¿ya? Y efectivamente, como decías tú al inicio, es algo relativamente nuevo, pero efectivamente hace muchos años se habla que
ahí pueden haber excesos de microbiota que estaban como más pensando en colon, y hoy día efectivamente se sabe que este intestino delgado, que son 7 metros, que cuesta mucho efectivamente como investigarlo, por distintas vías muy difícil llegar, acceder a él como órgano, pero efectivamente se ha logrado ver que este intestino delgado tiene mucho que ver con un montón de ciertas regulaciones metabólicas y sobre todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando tenemos este fenómeno de un sobrecrecimiento de bacterias, que son nuestras mismas bacterias que deberían estar en el colon, intestino grueso, y que por distintas finalmente mecanismos comienzan a invadir al intestino delgado, se ha visto que se genera un mecanismo inflamatorio que daña a la absorción de nutrientes, daña al sistema inmunológico, lo sobreactiva. Y de alguna manera el paciente también siente muchas veces grandes molestias digestivas. Y las molestias digestivas que da el SIBO son molestias muy inespecíficas gastroenterológicas que tú puedes ver en muchos pacientes y en general muy ligado al mundo del colon irritable, ¿ya? Entonces estas clásicas molestias de andar un poquito distendido o hinchado o derechamente, francamente, viviendo muy mal digestivamente, que esta panza que se te aumenta de volumen, que andas llenos de gases, llenos de eructos o de un exceso de peos. Todas estas molestias son muy clásicas del sobrecrecimiento bacteriano y son por un exceso de fermentación de la fibra. Entonces aquí se nos empieza como mágicamente, como todo, como que se nos cruza esta información que es muy bueno el comer fibra y que muchas veces la gente empieza a comer cosas más integrales, empieza a incorporar más legumbres y ahora efectivamente con las dietas más veganas, crud y veganos y vegetarianos, pero la gente, hay muchas de estas que lo empiezan a pasar muy mal con esas dietas porque posiblemente haya un SIBO o este sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Y las causas del SIBO son muy multifactoriales, pero principalmente creo que como que tres se ganan así como, tres o cuatro son como las más principales. Uno es la importancia muy potentemente del pH gástrico que tenemos que tener. Si es que no tenemos un buen pH en el estómago, eso nos va a empezar a repercutir todos los restos de pHs que ocurran en el resto del intestino, ¿ya? Entonces el estómago tiene que tener un pH muy ácido, de hecho es el órgano más ácido que existe en el cuerpo, tanto así que si es que tiene contacto el resto de nuestros órganos, de nuestras vísceras y de nuestro cuerpo, tiene contacto con ese ácido, se quema el resto, ¿ya? O sea, es como un ácido sulfúrico parecido en lo que tenemos dentro del estómago para, de alguna manera, como digerir lo que más se pueda, todo lo que estamos después de la boca, esófago, llega al estómago, ¿ya? Entonces, ese pH tiene que ser muy ácido. Y eso, de alguna forma, también se ha visto perjudicado por los estilos de vida, por masticar mal, por andar estresado, por tomar fármacos, por tomar estos omeprazoles o tomar mucho bicarbonato, todo eso va bajando este fuego que tiene que ser muy ácido. Y eso de alguna forma es lo que más va a repercutir a todo nuestro pH del resto de nuestro intestino y hace de que sobrecrezcan otras bacterias, ¿vale? Entonces, eso como un punto súper importante que tiene que ver con los pH. Y a la vez eso afecta las enzimas pancreáticas, la liberación de las bilis, el funcionamiento de las enzimas intestinales. Entonces, efectivamente, el pH es como es un mecanismo por una señal muy importante en el cuerpo. Y en general nuestras células se mueven dependiendo qué pH tenemos y qué pH no. Y lo mismo los microorganismos. Hay microorganismos que sobreviven con ciertos pH y hay otros que no. Entonces, es un mecanismo muy protector. Y el segundo causa del SIBO, que es muy importante, y ahí se mete el tema de la tiroides de forma absolutamente con un rol principal, que tiene que ver con la motilidad, ¿ya? El intestino y las vísceras tienen que estarse moviendo permanentemente, y eso se logra como por un movimiento casi constante, pero a la vez, dentro de las células, finalmente, entre las células del intestino, existen unos, imagínate, como unas células mini motores que efectivamente están también generando una contracción de esta víscera, ¿ya? Entonces es un organismo que está permanentemente como en movimiento, es como imagínense como una gran culebra de 7 metros que está pero así todo el rato moviéndose, para que justamente se mueva el material de que viene del alimento y llegue al colon y uno lo pueda eliminar como caca, ¿ya? Y ese problema de la motilidad es lo que efectivamente se ha visto que es lo que más se altera en todos estos problemas funcionales del sistema digestivo, en colon irritable inclusive, cuando hay exceso de gases, cuando hay exceso de distensiones,
está detrás de los cibos, está detrás de los hasta sobrecrecimientos de hongos. El tema de la motilidad es brutal. O sea, como que si no se nos mueve bien el intestino, vamos a empezar a generar muchas alteraciones, ¿ya? Y la tiroides se ha visto que cumple un rol muy importante en la motilidad intestinal. Entonces, casi se duplican o triplican inclusive la posibilidad de que en pacientes con problemas de tiroides, tanto pacientes que se han operado de tiroides o que estén consumiendo la levotiroxina, que es la terapia de reemplazo cuando tú tienes un hipotiroidismo, se ha visto que se duplica o inclusive en algunos estudios se ve cómo se triplica la posibilidad de encontrarte con un sobrecrecimiento bacteriano siempre que tengas, sobre todo lo estudian así, siempre que tengas síntomas digestivos todavía, ¿ya? Entonces, esa sería como la unión, el por qué finalmente en pacientes con hipotiroidismo podrían tener más relevancia, sí o sí, estudiar y descartar un SIBO si es que tú estás con estas molestias de hinchazones, excesos de gases, y qué sé yo, ¿ya? Y ahí está este problema como de la motilidad. Entonces, me imagino que tú quisiste dar estas charlas por la gran prevalencia que tenemos hoy día de una manera como muy exponencialmente, además, cómo se han ido dando tantos casos de hipotiroidismo hoy día. Y claramente que ahí el SIBO juega un rol importante y a la vez, esto como me encanta cómo estás, cómo se nos da vuelta todo, que no todo tiene una cara a la moneda, todo es así, ¿no? Como que no, nada es primero el huevo o la gallina. Lo que se ha visto es que la gente que tiene sobrecrecimiento de bacteria efectivamente no logra absorber bien el remedio de la levoteroxina. No la absorbe bien, porque es en el intestino delgado donde esta hormona se tiene que absorber. Entonces, o por una o por otra, una de las causas que se ha visto es que efectivamente tal vez la persona que tiene problemas de tiroides no logra tener buenos niveles ni control de su función tiroidea porque tiene más bien de base un sobrecrecimiento bacteriano. Bien, ¿Ya? bueno, y conectando un poquito con la charla que tuvimos ayer, ayer estábamos hablando de cómo gran parte de la T4 que se transforma en T3 sucede en el intestino, y si tenemos un gran desequilibrio en el intestino, no podemos transformar bien a través de las deiodinasas, estas enzimas que van a quitar un yodo para que la T4 se transforme en T3. Entonces, bueno, ahí vamos conectando todas las charlas. Claro, o sea, como que es muy importante que nuestro intestino esté sano para finalmente poder tener como en general casi todo. Y nuestro intestino sano no solamente es un intestino celularmente sano, sino que con estas bacterias, que finalmente nos hacen mucha pega, nos hacen mucho trabajo, nos liberan a las células de un montón de trabajo que ni siquiera nuestra célula humana puede hacer. Entonces, hasta para la farmacodinamia, para que los fármacos puedan finalmente tener su rol, también es importante tener todo esto en equilibrio. Bien, bien, muy interesante. Ayer estuvimos hablando también un poquito de sobre la T4, que es la. Hago como un resumen porque por ahí hay alguien que no estuvo ayer. La T4, que es como la hormona inactiva, y la T3, la hormona activa. Entonces, bueno, necesitamos transformar de T4 a T3 a través de distintos procesos. Parte se produce en el hígado, en el intestino, a nivel riñones, a nivel de tejidos. Y bueno, y mucho tiene que ver, estábamos hablando también del selenio, que el selenio ayuda, digamos, es protector de la tiroides y también ayuda a esta conversión de las deiodinasas tipo 1 y tipo 2 a transformar la T3 activa. Entonces, bueno, de nuevo, si no tenemos un intestino que esté funcionando bien, que no esté absorbiendo bien los nutrientes, que no tiene las enzimas indicadas para hacer estas transformaciones, bueno, empieza, como decís vos, el huevo o la gallina, para un lado o para el otro, pero empieza a haber cada vez más desequilibrio. Entonces, bueno, de un lado o del otro hay que empezar a enmendar las cosas. De todas maneras, y eso que hablas del selenio, por lo menos para mí, que yo no solamente trabajo con tiroides, yo sé que en el mundo de la medicina funcional, medicina integrativa, hay gente que se dedica mucho al tema como casi específicamente a tiroides, pero por lo menos para mí, que parte como una integridad y que siempre busco cómo está la función de la tiroides, aunque el paciente tenga o no síntomas, lo mismo de los anticuerpos.
Mucha gente llega con temas de tiroides sin saber si tiene una enfermedad de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune, o no la tiene. Y eso obviamente que es un abordaje diferente. Y claramente que la gran cantidad de veces es que finalmente solamente se controlan los niveles de TSH, que es como es la hormona que finalmente viene desde la hipófisis para generar finalmente más, estimular nuestra tiroides, y con ese nivel en general se hacen las decisiones terapéuticas. Pero efectivamente, como tú hablabas del selenio, para que todas se den bien las conversiones y que finalmente hasta los receptores y la generación de la T3 libre, que es nuestra hormona activa, tenemos que tener ciertos niveles de otras vitaminas que tienen que estar en alta disposición en el cuerpo. Y ahí no solamente es el selenio, sino que el zinc, que cumple un rol súper fundamental para todo el eje tiroideo, y la vitamina D, la vitamina del sol. Ya, al igual que el yodo, posiblemente, y en eso efectivamente igual hay hartas controversias, porque efectivamente la escasez de yodo hace que nuestra tiroides funcione mal, pero la exageración de yodo también, o hay gente que no puede tomar finalmente productos yodados después de alguna resección tiroidea o por temas finalmente de radioyodo, ¿no? Vacío finalmente, entonces tampoco uno no puede hacer una sugerencia como para todas las personas porque efectivamente hay gente que no puede estarlo consumiendo, pero en algunos es muy importante efectivamente el tema del yodo y la vitamina B6 también, ¿ya? Como dentro de todo el complejo B, Tengo el los nutrientes cartelito, mira. básicos. Mira, ahí está todo. Y bueno, ¿y estaba todo lo que te estoy contando o no? ¿O qué más? Sí, me encanta, me parece súper todo lo que estás contando ahora y también, por ejemplo, la vitamina D o el omega 3, que también son inmunorreguladores y a veces cuando tenemos una enfermedad autoinmune, es importante también, aparte de trabajar todo lo que es nutricional, tratar de regular poco a poco el SIBO o el desequilibrio que tengamos en el microbioma. Bueno, también hay distintos nutrientes que van a ayudar a la regulación del sistema inmune. Pero bueno, siempre buscando la causa, porque podemos poner muchos reguladores, pero si no estamos trabajando bien la causa que está generando eso, bueno, va a ser ineficiente, va a faltar ahí unas patas de la mesa. Claro, y bueno, y yo creo que de alguna manera personalizarlo, ¿no? Claramente que hay ciertos protocolos o ciertas sugerencias que uno puede dar y ahí la gente como que siempre pregunta, ¿no? Como para su propio caso. Y obviamente que pueden haber ciertas sugerencias como generalizadas, pero a mí me gusta mucho el enfoque uno a uno, porque obviamente que de eso se trata, o sea, efectivamente hay cosas con la tiroides como una glándula que se ha visto que es súper sensible a la cantidad como de toxinas, a los pesticidas, a todos los xenobióticos, como finalmente ciertos de plásticos, ¿no? Todo el tema como hormonales, entonces efectivamente cuidar Mercurio, cómo tu metales cuerpo, el pesados. mercurio, metales pesados, ¿no? Cómo efectivamente eso puede afectar a nuestras glándulas, el tema de la vinculación con el gluten, yo no lo he encontrado siempre, pero lo encuentro reiteradas veces. Cómo en estas enfermedades autoinmunes, sobre todo tal vez Hashimoto, pueden estar finalmente sí, involucradas con alguna sensibilidad mayor al gluten y no necesariamente una celiaquía, pero de alguna manera, como que hay ciertas informaciones que pueden abundar en redes y en información teórica que no siempre las tiene todo el paciente, ¿no? O sea, yo que trato de buscar y en eso tal vez ahí tengo unas ganas siempre de saber y como de materializar lo que más se pueda con exámenes. Y eso es lo que hacemos, de hecho, acá en Medvida, que tratamos de hacer muchos exámenes, que muchas veces los mandamos a Estados Unidos, si llega a ser necesario, para tratar de buscar y encontrar esa causa, ¿no? Porque si no, efectivamente, esta medicina, que está como en mucho más, obviamente, que es mucho más nueva, pero efectivamente hoy día se pueden materializar y objetivar muchas de estas cosas. Entonces, probar con protocolos, probar con ciertas con ciertas alimentaciones puede ayudar a muchas personas, pero hay algunos en que tal vez tú necesitas igual profundizar un poquito más. Y en eso estudiar microbiota puede ser súper interesante, claramente que son exámenes hoy día súper caros, pero puedes acceder a un montón de información y que efectivamente puedes ayudar a muchos de los pacientes, lo mismo que con las intolerancias o efectivamente sensibilidades alimentarias con este tema, o buscar metales pesados.
Siempre ojalá medir los niveles de zinc, medir los niveles de vitamina D, se puede medir la vitamina B6, por lo menos acá en Chile, o sea, como que llegar el selenio también. Entonces, de alguna manera, esas cosas que ojalá que un buen profesional o un buen terapeuta esté como en esa misma línea. Sí. Sí, eso creo que está bueno que lo digas porque acá en la maratón tiroidea las personas pueden aprender mucho. Es un poco la idea de que las personas ganen autonomía, que sepan de qué está pasando en su cuerpo, pero no tampoco dejar de atender a su médico, a su nutricionista y hacer las cosas por su cuenta, 100%. Está bueno ir con su médico, que le midan los niveles de todos los nutrientes que estás hablando recién, el hierro también, ver cómo está funcionando todos los niveles tiroideos y después de ahí plantear una estrategia. Pero obviamente, mientras más sepa cada persona, cada individuo, mejor va a poder ser el entendimiento que tenga sobre lo que le está pasando y mejor va a poder también interactuar con sus profesionales para entender de qué es lo que está pasando, Totalmente. ¿no? Pero Sí, totalmente. no pasar al 100% de decir, ah, bueno, me dijeron que tome zinc, selenio, hierro, yodo, y uno se pone a tomar suplementos sin saber qué está haciendo y sin saber si realmente tiene una deficiencia. Eso es muy importante. Hay muchos nutrientes que en exceso son negativos. Hay otros que se pueden por ahí eliminar, pero hay algunos que en exceso no son buenos y bueno, entonces por eso es importante siempre acompañado de los profesionales de confianza. Sí, y obviamente que yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que el tema y por algo también hacemos estas difusiones, ¿no? Como que el darle información a las personas y que las personas de alguna manera también pueden llegar a ser su propio tratante. En eso es activar, creo que como que de alguna manera igual la información de cómo uno se puede sanar está en cada uno también. Despertarlo encuentro que es muy bueno. Sí, de alguna manera lo que sí creo que estamos en esta era donde hay tanta información, ¿no? Y donde hay efectivamente de entre dietas distintas y que efectivamente tú investigas eso en el mundo de científico y hay evidencia por cada cosa casi que tú veas, ¿no? Entonces, como que hay veces que siento que también uno se pierde y la glándula tiroides también, en ese sentido, una glándula, o sea, es una de las glándulas, o sea, es para mí la glándula más importante por lejos de nuestro sistema, que regula absolutamente todo, ¿no? Entonces es muy fundamental y por otro lado también se vincula mucho con un mundo emocional también bonito, donde tiene que ver con, donde está un chakra súper vinculado con expresar las emociones, con poder eliminar finalmente, decir las cosas, expresar las rabias, expresar las penas, como en ese sentido es súper potente y para el mundo femenino. Está muy vinculado a energías muy del útero. Entonces, como todo el mundo como más emocional y que tal vez no es mi fuerte, no, yo no trabajo necesariamente desde ahí, pero siempre lo integro como una patita de la mesa que hablabas, que creo que es bonito considerarlo, porque efectivamente nuestro cuerpo y nuestro estrés da lo mismo si es biológico, psicológico, emocional, ¿no? Si te falta una vitamina, también pueden ser porque faltan también cierta sensaciones, amor, ciertos contactos, ciertos vínculos que son absolutamente tal vez más importantes que seguir una dieta 100% bien, ¿no? Como, no sé si te hace Sí, sentido a ayer, ti. sí, me parece que es súper importante incluir la parte emocional y ayer Camila estaba contando sobre la parte de la cronobiología, todo lo que es tiempos, por ahí mujeres que están buscando quedar embarazadas y ya tienen 40, 50 años y sienten esa presión del tiempo y toda la relación con estos tiempos que bueno, que afecta a la glándula tiroides. Y otra cosa importante que me pareció interesante con respecto a las emociones, que mucho está relacionado a la glándula tiroides con una sensación de estar desprotegidos. Puede ser, por ejemplo, que alguien de adolescente, no sé, se le haya muerto un familiar que representaba una protección para esa persona, o que en la casa donde esté viviendo no se sienta segura, o en la calle, esa sensación de indefensión termina generando este hipotiroidismo que
Básicamente es guardar energía, entrar en hibernación, protegernos, guardar energía para el sistema inmunológico para que se defienda. Entonces, bueno, un poco la parte emocional ahí de trabajar de cada uno es reflexionar si me siento segura, digamos, o bueno, seguro, porque el hipotiroidismo, si bien afecta más a las mujeres, también hay hombres que tienen hipotiroidismo. Entonces, bueno, Sí. trabajar la parte de la seguridad y bueno, y ahí uno puede trabajarla para empezar a sentirse más seguro o cambiar algunas cosas en su vida para lograr eso. Y bueno, así como nada que ver hasta el mundo de las emociones, pues para como meter como que creo que mientras más, a ver, para mí siempre como que lo más importante de esta medicina integrativa es ojalá tener como los más focos posibles abiertos, ¿no? Porque también en esa, con esta visión hay más hasta como lugares donde tú puedes ir haciendo ciertos abordajes. Y así como lo importante de lo que hablamos de las emociones, hay mucha carga genética con el tema de la tiroides y con un montón de alteraciones que se dan, no por una enfermedad genética grave, sino por mutaciones que no sé si tú los has investigado, pero que tiene que ver con los polimorfismos genéticos, que finalmente detrás de los polimorfismos genéticos es donde finalmente se explican un montón de ciertas vulnerabilidades y prevalencias a tener más enfermedades crónicas, ¿ya? Que son pequeñas mutaciones en ciertos SNAPs que se llaman, que de alguna manera es como que solamente se cambia finalmente una base por otra, y lo que hace es que de alguna manera tú puedes seguir generando finalmente la misma hormona, el mismo receptor o el mismo neurotransmisor que finalmente está detrás de esa base genética, pero finalmente no funciona con la misma calidad. Y por ende empiezas a generar ciertas rutas que van a tener más vulnerabilidad dependiendo de cuánto se te sobrecargue eso en tu vida, con este estrés, con estas emociones, o que efectivamente por niveles de vida, tal vez más o menos tóxicos, con cierto tipo de alimentación o no, que vas a empezar a sobrecargar tu sistema y puede ser que esta genética se empiece a expresar, ¿no? Y ahí el tema de la tiroides tiene mucha investigación en el tema de los daños finalmente que pueden haber de estas alteraciones de polimorfismo genético, y por ende también explicas esto que se dé tan familiarmente, ¿ya? Que hay familias de repente entera, toda una línea familiar de las mujeres todas afectadas con hipotiroidismo o los mismos cánceres de tiroides, ¿no? Entonces ahí, claro, se nos mezclan un poquito estas otras susceptibilidades que bueno, ahí obviamente que también da para pensar en las epigenéticas y en las emociones y los estilos de vida, cómo eso también nos puede perjudicar o afectar o favorecer, ¿no? Sí, Pero hay una frase que a ver si vos estás de acuerdo o no, que dice que la genética carga el arma y el estilo de vida lo gatilla. ¿Qué pensás? claro, una sí, completamente. Probablemente en un alto porcentaje, obviamente no el 100%, ¿no? Puede haber un porcentaje Sí. bajo que tenga el estilo de vida que tenga, que vas a desarrollar la enfermedad genética, pero. Pero sí, en general es una combinación como de entre el estilo de vida, y hoy día se habla mucho de la importancia de la epigenética por lo mismo, como finalmente ciertos estilos de vida y hasta ciertas suplementaciones como en altas dosis. Tú puedes finalmente ir generando un factor en alterar y de alguna manera mejorar finalmente esa misma genética que tienes. Bien. Así Bueno, otro que tema que me parece súper interesante es el tema de cómo, por ejemplo, a veces metales pesados pueden disminuir la función tiroidea o pueden alterar, bueno, distintas funciones metabólicas o por ejemplo, cómo el bisfenol A, estos microplásticos, el BPA, también pueden hacer mimicry, que vendría a ser como un mimetismo molecular que es parecido, por ejemplo, a la hormona, a los estrógenos, y entonces cuando el estrógeno va a trabajar o a hacer su función, no la puede realizar por distintos, bueno, contaminantes. Pueden ser estos que nombré o pueden ser, bueno, hay tantos contaminantes que pueden ser pesticidas, herbicidas o plásticos calentados. Bueno, ahí hay para hacer un vivo específico sobre todos estos típicos de disruptores endocrinos. Pero entrando a este tema, como la segunda parte de la charla era un poquito,
¿Qué desequilibrios puede desencadenar cuando la mujer está embarazada, durante el embarazo o posparto, que muchas veces se desarrolla una enfermedad tiroidea, un desequilibrio tiroideo después de posparto? Bueno, si querés que entremos ahí un poquitito. Claro, hay algo como súper de información súper importante que la función tiroidea, tanto para el tema, lo que decías antes con Camila, ¿no? Como de la importancia de la función tiroidea para la fertilidad, es muy potente. Y efectivamente el feto durante todo el embarazo no tiene tiroides, no tiene una función tiroidea activa. Entonces es de como que es parte de los controles en general mundiales, de que las mujeres durante el embarazo tienen que estarse controlando la tiroides porque tienen que estar generando también esta hormona para su bebé. Claro. Y efectivamente la tiroides es absolutamente brutal, importante para el desarrollo del sistema nervioso central y para el cerebro de ese bebé. Entonces, efectivamente, generalmente las mujeres cuando estamos embarazadas nos hacen controles dos, tres meses, cada 2, 3 meses controles de las hormonas de tiroides. Y hay muchas de estas mujeres que finalmente se les desbalancea su equilibrio porque están con una mayor demanda. Hay absolutamente un ser que está necesitando casi toda su hormona tiroidea para ellos, ¿ya? Y en eso finalmente el bebé siempre, como el feto, el desarrollo. Y el bebé va a tirar como para su necesidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy importante que las madres en general, que si es que planifican estar embarazadas, que ojalá vengan haciendo cambios, y en eso para mí el tema de la microbiota también es muy importante por lo mismo, porque es tan determinante la microbiota de esa madre para ese bebé, que es finalmente para todo el tema como nutricional, incluido el tema de la tiroides, incluido el tema del microbiano. Ojalá que esa madre, ojalá 2 años, 3 años antes, venga haciendo cambios como importantes en su salud, ¿ya? Inclusive para los metales pesados, porque efectivamente se ha visto que la placenta es uno de los órganos que más fija y más concentra metales y toxinas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ojalá que esa mujer se embarace de la manera como más sana. Y no solamente los 3 meses antes, ¿no? Sino que como con un cambio Sí. mayor, porque toda esa información intrauterina puede determinar un montón de finalmente alteraciones o patologías o de riesgos finalmente para ese niño. Sí, como Entonces, se dice, preparar la casa para recibir al invitado absolutamente. Y eso es como para mí algo súper bonito y fundamental trabajarlo. Y obviamente que hoy día cuesta. Estamos en un mundo donde hay mucha inmediatez, mucha comida procesada, mucha azúcar, tanto químico, tanto de todo, que efectivamente si uno no sabe, y que en general nunca nadie te lo anda diciendo, ni siquiera hay políticas como públicas hacia eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí las mujeres como de empoderarse de esta información, y claro, y ahí obviamente como los meses antes de tener obviamente buenos niveles de vitamina D, de estar efectivamente tal vez suplementándose con selenio o con zinc. El zinc yo lo he visto mucho en pacientes embarazadas y en mí misma, en los momentos de lactancia, cómo el zinc empieza, pero es que así, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, y por eso muchas veces se te termina cayendo el pelo. Y el zinc es muy importante para la función tiroidea, como lo veníamos hablando. Lo mismo que la vitamina D. En general, las mujeres toman vitamina D, la suplementan con dosis muy pequeñitas, y cuando estás en un embarazo, cuando estás lactando, los niveles de vitamina D pueden llegar a ser el doble o el triple inclusive, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de estarse midiendo los niveles. Para poder finalmente generar una hormona óptima, en niveles óptimos y que finalmente no se te gatillen estas posibles deficiencias, ¿ya? Y obviamente que en general el embarazo es un momento para el sistema inmunológico, por un tema hormonal inclusive, de fenómenos autoinmunes. Entonces, tal vez ahí estos Hashimoto podrían finalmente expresarse más. Pero sobre todo, más bien como que yo tengo asociado esto que se expresa esta deficiencia de hormona de tiroides y que las mujeres tienen que tomar esta levotiroxina
durante el embarazo y luego después del parto logran como algunos niveles de regulación. Pero para mí esa mujer obviamente que sería como súper importante estarle mirando y estarle viendo, ojalá lo que más se pueda hacer tiroides, porque está ahí como tal Sí, vez en sí, un sí. equilibrio súper precario, ¿no? Bien, para complementar eso también suele pasar con el hierro, que hay que revisar ahí durante el embarazo, que no caigan los niveles de hierro, que bueno, que son cofactores para la producción y también para la conversión de T4 a T3 y también posparto, ¿no es cierto? Para que no se desarrolle un desequilibrio tiroideo posparto. Y bueno, y curioso que la glándula tiroide es la encargada de manejar el metabolismo, ver si hay que activarlo, si hay que retrasarlo, como decías bien vos, está muy relacionado con la fertilidad. Y lo curioso es que como la tiroides está ahí regenteando la energía, si una persona no está saludable o tiene algún problema inmunológico, o sea que su tiroides pone toda su energía en fortalecer el sistema inmune o en arreglar al desorden que se haya generado, para esa persona también va a ser difícil quedar embarazada, para esa mujer, porque quedar embarazada significa un gran gasto energético para mantener todo el embarazo y para el feto. Entonces, probablemente si su sistema inmune, su tiroides, está detectando que esa persona no está bien de salud y no tiene esa energía extra, puede ser que esa persona le pueda estar costando quedar embarazada. Entonces, cuando el organismo ve, sí, estamos bien, tenemos energía disponible, bueno, vamos. Claro, de todas maneras, y sabes que también la tiroides funciona súper sensiblemente al estrés. Entonces, tenemos los niveles de TSH, de T4, T3, y todos los niveles también están muy funcionamiento, están muy en control según las necesidades de estrés que tú tengas. Entonces, esto también de hecho se ha visto afectado en los pacientes que tienen temas de hipotiroidismo, en que como estás tomando siempre una misma dosis, puede ser que efectivamente no logres estar para los niveles que finalmente tu cuerpo necesita cuando hay un fenómeno de estrés, ¿ya? Entonces, como claro, el embarazo es como ¿cómo se dice? Como una prueba, encuentro para el cuerpo en general de las mujeres. Es como una puesta a prueba, ¿no? Como en cuánto se Sí. resiste, cuánto soporte tengo, cómo vengo desde antes, inclusive. Así que son momentos vulnerables, claramente también, ¿no? Como por distintas aristas. Así que sí, concuerdo ahí contigo como de tener, como mirar ahí el funcionamiento de la tiroides. Y lo que a mí más en general me sucede es recibir pacientes que sí toman sus niveles o están con sus niveles de TSH controlados, tomando su levotiroxina. Acá en Chile solamente existe la levotiroxina, no sé qué información tú tienes, porque yo sé que en Estados Unidos venden combinaciones de T3 con T4, pero acá en Chile se dejó de vender la T3, entonces solamente hay posibilidades de tomar T4. Y muchas veces tú te enfrentas a pacientes que tienen hipotiroidismo, pero que siguen con los síntomas de hipotiroidismo. Entonces tú te enfrentas a un Sí, sí, paciente sí. efectivamente con alteraciones metabólicas todavía, que le cuesta finalmente tal vez bajar de peso, anda con mucho frío, se le sigue cayendo el pelo, tiene uñas súper débiles, tiene la piel muy seca, le cuesta concentrarse, pero nadie le echa la culpa a la tiroides porque tiene sus niveles de TSH bien y el paciente está Claro. con su levotiroxina, ¿no? Y ahí hay que profundizar en esta mirada de la tiroides, de buscar excesivo, descartar. De repente, efectivamente, no lo logras absorber bien. En sangre es una cosa, pero en las células es otra cosa. Y de estas actividades que decías tú, como de la importancia de que T3 esté llegando a ser T3 libre, inclusive, ¿no? Ya. Bueno, es un tema un poquito polémico lo que voy a decir ahora, pero bueno, acá estamos. Que la T4, si bien es la hormona inactiva, es más sensible con tejidos como el corazón y el cerebro, y la T3, que es la hormona activa, es ya con todos los tejidos del cuerpo. Y eso podría llegar a ser un problema, porque si la T4 es más sensible a tejidos como el cerebro o el corazón, podría llegar a ser un problema si una persona está tomando mucha cantidad de T4 por medicina, ¿no es cierto? La T4 sintética y no la está pudiendo transformar en T3, porque esa persona
Si tuviera un problema cardíaco, es una causa de riesgo. Ahora, si la persona está bien de su salud cardíaca, no pasa nada, entre comillas. Pero si es una persona que tiene alguna deficiencia cardíaca y le estás dando de tomar mucha T4, que activa su sistema circulatorio, todo lo que es más sensible con el corazón, podría ser un factor de riesgo. Y hay varios estudios científicos sobre ese tema. Y sobre el cerebro puede generar una sobreestimulación porque el cuerpo mío, por un desequilibrio en la microbiota, como decís vos, porque su hígado no está trabajando bien o sus riñones, no tiene una falta de selenio, no puede convertir bien de T4 a T3, podría ser problemático. Entonces, bueno, no es me tomo la pastilla y ya está, sino bueno, es una no hacer la monoterapia, sino hacer muchas cosas diferentes que puedan ayudar, digamos, a todo el equilibrio tiroideo. Totalmente, mira. Sí, ahí Así alguien es. preguntaba cuándo se debe tomar la T3. En general, ahí se tiene que medir. Yo siempre pido, solicito T3 y T3 libre, ¿ya? Entonces, claramente, si es que hay una niveles de T3 baja, se podría suplementar, habría que dar T3. Se dan una dosis, obviamente, que muy chiquitita y en general eso lo pueden, lo debería dar siempre un médico y ojalá un endocrinólogo. Claro, ayer estaba contando Camila de que están saliendo cosas nuevas que son las T3 de liberación prolongada. Entonces, poquito a poco se va liberando la T3. Lo que pasa es que, claro, como la T3 es una hormona activa, si a una persona le dieron mucho de golpe, sería demasiado en un momento. Nuestro organismo transforma la T4 en T3 poco a poco a medida que la va necesitando. Si no necesita tanto, bueno, la transforma menos. Así que bueno, un poco ese es el tema de por qué no darte tres directamente, siempre. Claro, y lo que dices tú puede ser riesgoso. Si yo entiendo que se retiró hace muchos años, por lo menos acá en el mercado farmacológico chileno, por eso, por como los riesgos que tenía. Así que, pero en general, como que hay veces que si tú no logras mantener o regular un paciente, se puede llegar a tener que dar. Bien. Bueno, para darle un cierre a la charla, me gustaría que nos cuentes un poquito la intimidad del lugar en donde trabajás, MedVida, cómo es que trabajan ahí entre todos, porque eso me parece muy curioso. Siempre está ahí el médico trabajando en un lado, el nutricionista por otro lado. Bueno, ¿cómo trabajan ahí? Mira, en general, o sea, obviamente que en el diario vivir por los pacientes se dividen así como con las atenciones hacia los distintos médicos. Aquí somos tres médicos funcionales, el doctor Enrique Bertossi, estoy yo y está el doctor Rafael Vicuña y tenemos a dos nutricionistas fijas, ya que es Ana Vidaurre, que también lleva muchos años vinculada a toda la nutrición integrativa. Tiene un cargo. Y tenemos también una enfermera que trabaja tomándonos algunos exámenes que son de cosas que mandamos derechamente como hacer afuera para finalmente estudiar. También hacemos unas sesiones de ozonoterapia. ¿Ya? Y acá en el centro también hacemos una terapia más alternativa que sería la terapia neural. Entonces, eso es como un poquito el servicio que ofrecemos. Y en cuanto como equipo, es muy bonito porque de alguna manera igual los médicos con la nutricionista nos vamos juntando semanalmente. Obviamente que es nuestro ideal, hay veces que tenemos que aplazar esas reuniones, pero nos funciona muy bien estarnos juntando semanalmente para estar conversando ciertos pacientes que son un poquito más complejos o que de alguna manera necesitamos verlo como manera más grupal. De ahí también vamos como preparando algunos temas o algunas publicaciones o finalmente como si tenemos algún examen un poquito más complejo y que nos da como algunos desafíos, efectivamente estar pensando entre más personas es mucho mejor. Claro. Ojalá siempre, y de hecho lo hemos hecho, tenemos invitaciones de algunas personas, por ejemplo, que también nos van ayudando a irnos actualizando en temas o porque finalmente se han metido en algunas aristas o en algunas áreas y estar finalmente también trabajando en red es súper importante y bonito. Para mí algo que de hecho por algo también me gustan estos espacios como de una generosidad de conocimiento. Mientras más médicos integrativos haya, para mí mucho mejor. Creo que finalmente es como la medicina efectivamente del futuro el involucrar el tema de la microbiota. Entonces también de un abordaje así creo
que es lo que finalmente hoy día se está generando en distintos nichos todavía, pero cada vez más. Y yo trabajo haciendo con Ismael Palacios, que vi que también lo tienes invitado. Tenemos este Sí. curso de microbiota muy dirigido hacia gente del área de la salud, y vamos viendo el interés que hay anualmente de más gente de distintas partes, finalmente de habla hispana. Así que nada, ha sido súper bonito, obviamente, que trabajar en equipo es algo muy nuevo, así que es muy importante tener las observaciones de otros, y así es como un poquito trabajamos. En general, somos súper cercanos, tenemos un equipo como súper humano, además, cercano como entre nosotros, así que también ahí importante uno como terapeuta también ser soportado por otros terapeutas, ¿no? Como que finalmente igual uno entrega tanto y algunas veces te quedas así, y ahí tener un soporte con tus propios colegas ayuda mucho. Así que eso también es muy Qué bonito. lindo. Me encanta. Bueno, gracias ahí por compartirlo. Bueno, si Así te que parece, eso. contestamos alguna pregunta del Vale. público y ya le damos cierre, así contestamos Súper. alguna consulta. Así que De bueno, todas maneras. si les ha quedado alguna consulta, todo lo que están escuchando y viendo, ahí pueden escribirla. Mira, alguna persona como que preguntaba que de qué vitaminas, que podían ahí como anotarlas y luego como que se lo piden a su doctor de cabecera: vitamina D, el zinc, se puede medir selenio, puede ser tal vez un poquito costoso, pero si tienes posibilidades de hacerlo, selenio en sangre, la vitamina B6 también, B de burro, y efectivamente el hierro, súper importante, y más que solamente hierro, medir también la ferritina, que sería el almacenamiento de fierro, porque eso efectivamente va a tener que ver con el tema de cuál es como tu aguante para no caer en déficit de fierros. Así que vitamina D, el zinc, selenio, vitamina B6 y hierro y la ferritina. Esos serían Bien, como los exámenes. ahí anotan para hacerse los estudios. Y esos son los nutrientes básicos. Nutrientes básicos para ver el tema de tiroides. ¿Cómo saber si tengo sobrecrecimiento de bacterias? Es un examen bastante sencillo que en general se hace en distintos países, que se llama test de aire expirado de lactulosa. O hay otros países que ocupan glucosa, pero lactulosa o glucosa, que son unas máquinas muy sensibles que leen hidrógeno y metano, ojalá, las más antiguas solamente leían hidrógeno, y que son los dos gases que se producen por la fermentación de este exceso de bacteria en el intestino delgado. Y es un examen para soplar. Entonces, lo que se está produciendo en estómago llega a los pulmones y se ve finalmente el exceso de hidrógeno o metano que se está produciendo a nivel del intestino delgado. Test de aire expirado de lactulosa. Eso para detectar el SIBO. ¿Ya? Bueno, espectacular. Ale, yo estoy muy agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento. También, bueno, agradezco a todas las personas que se quedaron acá compartiendo con nosotros. Así que, bueno, la verdad que un encanto, me caes muy bien. Qué Así que, bueno. bueno, espero que tengamos más charlas en el futuro y, bueno, gracias por tu compartir y por tu tiempo. Súper, muchas gracias por la invitación. Que tengan por lo menos aquí una buena tarde. En Chile aquí son recién las 3:20. Sí, acá también, mismo horario, y tenemos Mismo gente de horario. España, de todos lados, Súper, de qué bueno. México, de Colombia, sí, Qué hay una bonito, me linda mezcla, encanta. Muchas, de muchas gracias. Uruguay. Que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, Fede. Estamos en contacto. Dale, gracias a todos y Chao. bueno, y mañana seguimos con la maratón tiroidea. Mañana vamos a estar con Xavi, que él es de España. Él es especialista en lo que es psiconeuroinmunología, así que bueno, vamos a estar viendo la relación entre la psiconeuroinmunología, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, y ya había una persona que le gusta mucho hablar de la vida, así que vamos a estar filosofando un poco ahí también. Qué bonito, súper, muchas gracias. Dale, gracias a vos y Chao. gracias a todos. Un abrazo grande. Chao.